cabrón. Este pinche carro que no estaba en otra parte, pues. ¿Qué onda, perro? ¿Qué show? ¿Qué rollo? Pues, amigos, nos pusimos la meta de ahora. Ahí está mi compa Eric. Ahí nomás. Vamos a echar mecánica de noche. ¿Qué horas son? Para que vean. ¿Qué horas son? 8:18. 8:18 de la noche. Mi compa Eliseo me dijo, ¿sabes qué? Hay que bajarle el motor el día de hoy. ¿Cuánto tiempo tú crees? Te voy a ayudar, güey. ¿Cuánto tiempo? Si te ayudo. Unas 2 horas nos tardamos. 3 horas. 3 horas, yo le calculo. 3 horas más o menos nos vamos a tardar en bajar el motor. Me traje la pinche cajita de herramientas que irá. Ay, le doy tanto uso, plebes, que se ve bien puteada ya, pero pues andamos al 100, miren. Yo normalmente, no cualquier mecánico hace esto. Y se lo recomiendo. Cada que usen la herramienta, límpienla con gasolina y vuelvan a meter. Miren cómo la tengo yo. Miren, nuevecita la tengo, miren. La tengo nuevecita, para que nunca la he usado, pero yo la limpio muy bien. Entonces, para que la limpien, güey. Bueno, ¿cómo ves tú ahorita que le estás metiendo mano internamente? ¿Cómo ves la situación? Pues la situación la veo como me la imaginaba. ¿Ah, sí? Muy grave. Muy grave, ok. Ahorita lo que vamos a hacer, ¿qué es lo que me vas a poner a hacer? Ahorita como tal nada, primero voy a quitar todos los arneses, mangueras, el radiador. Ajá. Lo que yo creo que me vas a ayudar, que es lo que más me va a costar. Ok. Es pues para quitar soportes, para quitar la suspensión. Bueno, ¿qué son estos los soportes? Ok, las flechas. Entonces me voy a tirar en la verga entonces. Ahora sí me voy a ensuciar. Perfecto. Bueno, amigos, esta dinámica va a ser un poco completamente diferente. Vamos a dejar. El otro día estaba viendo unos videos de Iron Bless. ¿Sí los has visto tú, güey? La neta, el otra vez estaba viendo unos videos y me gustó mucho el pedo porque pues este güey dice que empezó ahí en su garage. Güey, pues como empezamos nosotros. Ándale, exactamente cuando empezaron ustedes también, que solamente cabían como 3 carros, ¿no, Eric? ¿Te acuerdas? No, te tocó, pero era fuera de su casa. Ajá. No teníamos cochera y calle, cabrón. Ah. Y ya después de ahí fue cuando ya pandemia empezó a ya ponerse más tranquilo. Ajá. Enfrente de mi casa, su casa, tengo un colegio. Ya no podemos tener carros enfrente. Y fíjate, yo cuando los conocí las primeras veces, que el que les llevaba el neón, amigos, era un pasillito su taller, no sé si se acuerdan, con una carpita azul, me acuerdo, y siempre tenía, ¿cabían 3 o 6 carros? Seis carros, y miren ahora, amigos, ya como tienen un taller más grande y con mucho más espacio, amigos, y pues como son especialistas en mopar, como pueden ver, Chrysler, y les voy a mostrar aquí, no sé si los puedo mostrar el proyectito que tienes o realmente, no, sí, vean el proyectito problema. Que está, ¿desde cuándo lo estás armando esto, Eric? Este proyecto llevo 3 años, ajá, digo, aquí desgraciadamente o afortunadamente no le hemos metido los kilos a este proyecto porque, ok, desatiendes acá el negocio y te pones aquí a trabajar diciendo que si te pones a trabajar, pues no vas a obtener dinero para poderle meter. Exactamente, sí, son esos proyectitos, amigos, que cuando tienes tiempo le van echando mano, que por decir, este viene siendo lo que es como una Caribe o algo así. ¿Algo okay. parecido? Este es un Dodge Omni. Dodge Omni del año 87 con un motor SRT4, amigos, así es. Entonces imagínense cómo va a correr. Tiene que correr mucho mejor que un neón normal debido al peso, güey. Que el peso está un poco, es más liviano. Y pues ya tiene unas poquitas de modificaciones que todavía le falta. Que justamente, no sé si ya le hiciste el agujero. ¿Ya le hiciste el agujero? Vean nada más donde tiene el escape, plebes. Y completamente, el coche va a ir completamente pelado por fuera. Pues porque entre menos peso, mejor tiempo. Exactamente. Este, de hecho, va con jaula. Va con jaula este. Ok, pues amigos, esperemos pronto verlo rodar, güey. Y ya, pues, ¿irá a correr igual que el de tu carnal o qué? Pues mira, el setup va a estar muy parecido. Ajá. De hecho, va mismo turbo, igual va casi el mismo setup de este. Ok. Este, pues creemos, aquí va a ser, yo creo que al revés. Ajá. Va a ser menos caballaje por el tema del peso. Exactamente, porque si no, pues se va a ir patinando y va a ser mucha la tracción. Del aliviano que está ahora sí que, pero más o menos queremos sacarles, digo, la primera prendida, a lo que va son sobre 400 caballos, 420 es lo que tenemos con este carro, para ver si, con este que ya trae más de,
algunos 580 de traer este. Ajá. Para que jalen igual. Ok, claro que sí. Y bueno, por aquí los amantes de los Chado, vean nada más el turbote que tiene esa madre. Es una locura, ya ha salido lo que es en mi canal. Entonces, pues todavía le falta y es un proyectito que poco a poquito le vas, pero pues el momento que llegue a aprender y que seas el autónomo va a ser un momento inolvidable para ti, porque pues Exacto. Imagínate, ¿no? Sí. Oye, güey, estaba viendo que este neón lo estaban vendiendo. ¿Lo estaban vendiendo? Lo están vendiendo, ajá. Sí. ¿Le van a pintar la defensa, me imagino? Te dio un detallito con una fuga de ahí del intercooler. Ok. Dice, bueno, lo que está viendo en la descripción está nuevecito, ¿no? Sí, checa el kilometraje. 78,000, no mames, güey. Bueno. Creo que 230, algo así. 200, y es el que está quemacoco, el muy peleado. Pues bueno, ya el Liceo me está haciendo caras, que no te está haciendo pendejo, güey. Entonces, pues ya me voy a venir para acá y fierro. Achicharrados por el calentamiento, ¿no? Pues sí, güey, no mames. Mira, güey. Pero salen, que, o sea, qué raro, porque aquí, vean el color del plástico, cómo cambia en clarito. Y aquí está. Vergas, todos están igual. ¿Y eso por qué puede pasar, güey? Pues el primero fue porque se calentó el carro. Bueno, el motor, perdón. Mira. Miren, aquí se nota, no es mame, miren. Aquí se nota como debe ir el cable y aquí es como que se chupó, ¿no? Sí, mucho. Se calentó mucho el motor y más plástico. Bueno, amigos, ya estamos a punto de quitar la Westgate, la lata, que... Cuando estaba aquí se la habíamos cambiado, ¿no? Nueva. Se la pusimos nueva, ¿verdad? Nuevecita. El turbo también estaba nuevecito. ¿Sí es la que trae esa? Sí, es. Turbo Smart. ¿Cómo podemos hacer control de lata? Esto ya no sirve, güey. Esto es lo que hace. Sí, ¿verdad? Cuando abre. Sí. La pichifla. Lo que hace esta es que te libera presión. ¿A cuál es la que suena? Ah, es... Perdón. La que suena es esa. Es la que hace... Uno de los motivos por lo cual me quise animar es porque quiero aprender, ¿no, güey? Sería chingón como detectar fallitas que sean simples, ¿no, Alicia? Así es, así empecé yo. ¿Así empecé tú? Mira, está ahí. Está todo el aceite que está regando, desde la junta del cárter, bomba de dirección. Acá en la distribución también tiene mucho aceite regado. Tiene muchas fugas de aceite. Esa madre va tirando porque no está bien sellado el empaque, ¿no? Sí. Estoy viendo que está sellado con silicón, ¿verdad? Sí, con puro silicón. O sea, no... Aquí lleva un empaque. Debería llevar un empaque o... Ajá. Algunos sí no llevan empaque y con silicón, pero bien puesto, o sea... Ajá. Se limpia bien el cárter, se lava... Y que quede uniformemente. Todo, exactamente, quede todo bien. Sequecito y ya. Sí, aquí, porque aquí se ven los grumos, güey. Los cubrepolvos de la junta son homocinéticas, ni siquiera están puestos. Y ahí está sacando toda la grasa que lleva para lubricar y pues ya toda la sacó, mira. Ahí está. Aquí. Está el silicona. Siliconazo, pero bueno, tiene muchas fugas de aceite. En el cárter, en la pura distribución. Ya todo esto. ¿Y aquí cómo se ve acá? Pero este es el tapón del... Oye, está como... De... Sí, está todo roto. ¿Por qué? Ojo, se barrió, ¿no? No lo pudieron quitar. Ajá. Va a estar muy apretado. Porque normalmente por ahí se... Oye, güey, esta abrazadera no va aquí. Bueno, esta... Es separador guasa. Bueno, yo le digo guasa. No va ahí, ¿verdad? No, nada, no. No, pues ese lo ponen como espaciador porque la cuerda ha de estar barrida o algo así. Ok. Va. Pero pues todo esto está tirando aceite desde... Todo el aceite del motor se está cayendo. Y bueno, amigos, son alrededor de las 9:26. Con este tripié estamos haciendo las tomas así en cámara rápida.
Y así va ahorita el motorcito. Ya se quitó el soporte. Ya se quitó. Ya se va a quitar la flecha, ¿no, güey? La primera flecha. La primera flecha. Por este lado va así. Y ¿qué más? Pues nomás. Un churrito, ¿no? Las dos flechas, dos soportes, el de la transmisión, el de acá, del motor, y ahorita, uno que vaya atrás. Y ahorita ya metemos esta madre, el tecle, se dice ya, y fierro. ¿Cuánto tiempo tenemos? Como una hora, ¿no? Como una hora, hora y media. Por una hora y media. ¿Un churrito o qué? Le damos. Bueno, pero pues, ¿de qué? De estos, güey, ¿no? Nos compramos unos churritos de, a ver, rellenos de, toma, de canela. No te tienes que limpiar las manos, güey, para que agarras anticuerpos, güey. Ahí te va. Hay cuenta que esta es la Nutella de él. Se ve que están buenos, ¿eh? A ver, voy a agarrar el mío. Hombre, aquí te pregunto, ¿se te cayó, no, güey? Ahí tengo. ¿Se te cayó, no, güey? ¡De dos! ¡Tu puta madre! Yo no estaba haciendo nada, güey. A ver. Vamos a probar. A ver. Es como una dona. Te la voy a dejar. Le vamos a quitar la flecha de este lado. Sinceramente nunca le he quitado la flecha a un carro, ¿eh? Pero pues como les dije, quiero prender primero el pistolazo. Esta, uh-huh. Se pega un vergazo, ¿verdad? Sí, que yo sé, o no. Generalmente, pues utiliza una herramienta que es para extraerla. Sí. Pero en este caso no la tenemos. No tenemos, y pero tenemos el martillo. El de Thor. ¿Y dónde le pego? Acá. Nada más que. ¿Acá? Hace rato te dije, le ponemos la tuerca para que. En caso de que se vaya. No. Sí, le decir, sí. Pero un guantino. A ver si tienes guantino. Dice el de francotirador. Pero como hombre. Con dos, si quieres, párate aquí, uh-huh. Y le das así. ¿Aquí le tengo que dar? ¿Aquí? Ándale ahí, no a la cuerda, ¿eh? Ok, a ver. Vamos a ver. Si de verdad tienes buen tiempo. Aguas, aguas. Agua, la gente herramienta. Aguas. Se ve, Ricardo. Sí, nada más que te le luce el Eliseo ahí. Dale. Aquí, sí. Te voy a explicar. O le estoy pegando más. Sí. O bien pende. Fíjate. A ver. ¿Dónde es el vergazo? Pero duro. Ay, No, pues. Ah, oh, güey, me voy para ver, voy para afuera, güey. Pero siento que yo sí le voy a dar a la cuerda. ¿Eh? ¿Le pegaste a la cuerda? No, siento que yo sí le voy a dar a la cuerda. Ah, ok. Ah, por eso le pone la. Se está dando para la verga, Ricardo. A ver. ¡Sas! ¡Ay, a la verga! Imagínate que me pesa una rodilla y que me salga así, ¿no, güey? ¿No has visto un video donde ¿qué? Un chavillo estaba trabajando y uno está martillando y le da un en la cabeza así? ¡Ah, la verga! A ver, y luego, putazo ahí. Sí. O sea, se supone que hay una herramienta especial para quitar todo eso, güey. Sí. ¿Y para meterla, cómo la metes? ¿A vergas también? No, ya nada más la metes así, con la tuerca la aprietas. Ah, ok. Y ahí está. Ya salió. A ver, pero nomás, verás, grábame porque me voy muy pendejo porque dije que le iba a quitar yo. A ver, bótelas ahí, no, porque. Déjame el medio suelto para que la gente crea, güey. No, es cierto, verga, pues ya está. Así. Ahí está. La voy a quitar. ¿Luego? Ya de ahí nada más se jala aquí, pero pues el cubrepolvo ni siquiera está puesto. A ver. Qué raro, güey. Qué raro que no esté puesto, va, güey. A ver, lúzale, es el culo, ahora. O sea que esta madre debería ir para allá. Ajá, y lleva una abrazadera aquí. ¿Ahí? Ahí. Ok, bueno, qué raro.
acerca el momento de la verdad. Justamente ya está el motor completamente, pues ya en el aire. Nada más que hay algo que lo está agarrando y no sabemos qué. Estamos haciendo pruebas. ¿A cuál soporte? Ya prácticamente está en el aire, no está agarrando la pluma. A ver, ¿cuál es? ¿Ese de ahí? Sí. Ah, ok. Este está recargando sobre la bahía. La bahía. Yo nomás conocía la bahía de la playa, güey. ¿A poco no es bahía esa madre? Yo nomás conozco esta porque la de la playa, ¿no? Me la aplicó a la de... Y esa chingada. Ese pinche sensor está. A lo mejor y lo está deteniendo el sensor ese, güey. No, güey. Lo que lo esté machucando. No. ¿No? Este. ¿Le levanto? No, pasa un dadito 10. De los largos. Ahí está. Le estoy señalando. Para que vean que sí se mira. Mira, sin titubear. Miren, amigos, si tenían curiosidad cómo marcaba el velocímetro, es por este aparatito. Este aparatito, pues, le da vuelta aquí. Y esto manda la señal acá. Los que no me entienden. Manda la señal acá. Y aquí dice, ¡ay, vienes en vergüenza! Ahora sí llegó el momento de la verdad. Ahora sí, Eliseo. Ahora sí. Ya tiene un dicho el Eliseo. Dice, soy Eliseo. Y te saco más rápido el motor que la... Así dijiste, ¿no, perro? A ver. Pues cada quien lo entiende como puede. Es que sí me dijo, no, oye, güey, qué pedo, pero si vas a poder sacar el motor, le digo, vamos a poder sacar, sí, güey. Mira, me dijo, la neta, me dijo, te saco más rápido el motor que la... Así me dijo, dije, me quedó, qué buen dicho, güey, qué chingón. A ver, ¿qué horas son, güey? Las 10:44. A ver. 10:44. ¿Tú dominas mucho el inglés? Tratantes. ¿Eh? Bastante. A ver, hijo. Ah, falta quitar esa mano. Yo creo que ando más mugroso yo que tú, ¿verdad? Sí, es que yo me bañé antes de venir. No. Y me he hecho más pendejo yo. Y ando más mugroso, no entiendo por qué. Así suele siempre pasar. El ayudante del chalano, siempre... Ah, no, es el ayudante del maestro. Bueno, yo sería el ayudante del maestro, otro es el maestro, ¿no? Ahora sí, miren, haz de cuenta que ya tenemos la puntita, la ácida, la puntita ya de la silla. No me falta el tronco, ¿no, mijo? Y ya, verga, a ver. A ver, el momento de la verdad. Verga. Como que está agarrado todavía de lleno, güey. Ah, aquí están los tornillos. A ver. Ya, güey. Ya no se aferran, güey. Ahora sí, hijo de su puta madre. Está recargado. Ándale. Fíjate, ya le estoy agarrando el rollo, güey. Te iba a decir, está recargado el soporte. Ahora sí, ira. Así me la va a sacar el Eliseo, ítera, así. Más rápido que... Güey, si vamos a sacarlo de la transmisión, no tiene nada que ver la palanca de los cambios. La varilla, ¿no? No, porque ya quitamos los chicotes. Ah, ok, va. Estoy bien pendejo. ¡Qué verga! ¿Todavía no? Y de pronto se volvió a atorar y fue su puta. A ver. Se le va a caer el puto carro. ¡Maldita sea! No. 1, 2, 3. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocer. Hijo de su puta madre, güey. Espérense, verás, es que vengan. Lo que pasa es que de repente como que se atora de acá. A ver, ahora sí. Dice que hizo una salivita, mi joína. A ver. Ya no voy a cantar a la verga. Ahora sí, ¿eh? Ya no, es que está una puntita, si no, para que ya va a salir. ¿Vale? Estaría capturado ahora. Si lo palanqueo para acá. Sí. Y de pronto. Ahí va, ¿eh? Ahí va. ¿Le doy?
Aguanta. ¡Ah! ¡Ahora sí! Y de pronto un día de eso, y la caja de los fusibles, güey. Hubiera yo dejado el cincho aquí y no estuviera batallando. Y sí, te dije que de repente sí conviene. Sí. Ahora sí. Ahora sí. 3, 2, 1. Espérate. ¡Párale! Sí. ¡Ahora sí, plebes! Por fin, amigos. Por fin tenemos el motor afuera. Prácticamente no fue mucho, ¿no? Esta historia continuará. Amigos, esperen el próximo video, amigos. Abriendo el motor, viendo cuál es el problema que tiene, ¿no? Sí. El grado de la desvielada que está. Y quiero que vean para acá cómo está. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver para que vean todo el motor. Agua por izquierda, ¿cuándo? Sí. Bueno, ahí está. Bueno, quiero que vean el motor completo. Entonces, en sí ya afuera ya no se ve tan grande, ¿no, güey? La cajota está bien chiquita. Uh-huh. ¿A cuál? Ah, la cajita, ¿no? Parece de y sí. Mira, se parece, sí, más que está más grande. ¿Esa caja de qué carro es? Es de un Jetta. ¿De un Jetta? A la madre, mira. ¿Y está del mismo tamaño igual? Sí. Bueno, vamos a bajar por fin, amigos. Y quiero mostrarles cómo se ve la bahía, amigos. Está completamente bien. Los grumos de aceite que se ven ahí. Vean, no mames, güey. No mames, güey. Primeramente vamos a tener que lavar todo esto con ácido, ¿no? O con desengrasante. Desengrasante. Todo también. Esto para que quede verguísima otra vez. Le vamos a tener que volver a pintar la bahía. Eso sí, la verdad, pues, le pintaron la bahía y se la pintaron muy bien. Eso sí, no lo puedo negar. La neta. Pero, pues, nomás la bahía, güey. Entonces, vean todo esto, amigos. ¿Cómo se quita todo eso, güey? Con desengrasante, ¿no? Y el motor lo vamos a lavar también con ácido. Le vamos a pintar las tapaderas para que digan en los comentarios... ¿Qué color lo podemos pintar? ¿Qué color se te ocurre a ti? Pues podría ser uno que combine con la bahía. Verde. Verde, ¿verdad? Contraste con la morada. Exactamente. Bueno, amigos, esperen el siguiente video de qué se va a tratar. Abriendo el motor. ¿Cuánto nos va a salir el daño? ¿Y qué piezas les vamos a meter? Aparte, bueno, podemos meter lo que es... Primero, bueno, ya una vez rectificado se pinta o antes. No, después, ¿no? Después, es que pendejo diciéndome. Pendejo soy, ¿no? Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado este video, denle like, compartan y suscríbanse y atentos que se viene contenido muy perro.